Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al Summit 2024 por AmCham. Damos inicio al panel sobre atracción y proyectos de inversión en el nuevo quinquenio, acompañado de distinguidas representantes del gobierno, quienes compartirán su visión y experiencias en este importante tema para el desarrollo económico de El Salvador. Como ya había mencionado, tenemos a Clarisa Valdebrán, directora de inversiones del Ministerio de Economía, Adriana Larín, directora general de la inversión de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico, y Vanessa Bandak, directora de promociones de inversiones Invest. Vamos a comenzar con una pregunta para Clarisa, y tal vez comenzamos platicando para saber cuáles son las estrategias que el gobierno tiene para mejorar el clima de inversión y atraer inversión extranjera en El Salvador en este nuevo quinquenio. Estrategias, proyectos y trabajo conjunto que estamos haciendo con las instituciones que representan mis colegas y otras más instituciones relacionadas a comercio e inversiones. Y bueno, como primer punto a resaltar es el tema de seguridad. Realmente esto es transversal, ha sido vital para mejorar el clima de negocios de nuestro país y lo podemos ver la mejora de cada uno de los sectores que conforman nuestra economía. Hace unos meses, uno de los inversionistas que es beneficiario de Zonas Francas, que es una empresa aliada de todas nuestras instituciones, me decía, me hospedé aquí en este hotel en el Sheraton y pude caminar hasta las oficinas de Capres con mi iPhone, con mi iPad, con mi celular, mi reloj, que ahorita también está sonando, y lo vamos a bajar volumen. Mi lapicero Cani, realmente con una gran tranquilidad poder ir por la calle sin ninguna preocupación. Así es que desde todos he sabido que nos hemos vuelto de ser uno de los países más peligrosos del mundo a ser el país más seguro de la región. También trabajamos a diario en la modernización de nuestro marco regulatorio. Muy probablemente en esta sesión vamos a estar ahondando un poco más en el tema, pero esa es una de las acciones que puntualmente hemos visto que tienen resultados muy beneficiosos para nuestro país. También tenemos generación de talento como impulso de competitividad de El Salvador. Desde el Ministerio de Economía contamos con programas que capacitan en habilidades esenciales, también en idioma inglés, tenemos ya un piloto para idioma francés y le estamos metiendo duro al trabajo en el sector de tecnología. También, muy rápidamente, contarles de nuestros avances en facilitación de comercio. Tenemos aduanas integradas con Guatemala y Honduras. Físicamente, los funcionarios están trabajando en un solo espacio físico. Eso agiliza muchísimo los trámites aduanales y de tránsito de mercancías. Y pues también efectiviza el uso del tiempo, ¿verdad? Tanto de la administración pública como de nuestro sector empresarial. Y finalmente, pues el área que a mí me compete, que es la facilitación de las inversiones, estamos tratando de eliminar todos los requisitos innecesarios, ¿verdad? Traducido esto como burocracia. Estamos trabajando coordinadamente con la Secretaría de Comercio e Inversión, con Invest, con nuestra Cancillería, a través del Comité de Facilitación de Inversiones. No son estas cuatro instituciones, sino que seis más lo conforman y estamos trabajando también con asociaciones del sector empresarial en cuatro pilares que van alrededor de toda la estrategia que el gobierno está trabajando: simplificación de trámites, infraestructura, tecnología y modernización al marco normativo. También, pues, como país hemos impulsado el tema de promoción y atracción de inversiones a través de la creación hace un año de nuestra nueva agencia Invest. Y este ha sido realmente un mensaje para nosotros como equipo, para trabajar de manera coordinada. Realmente se está dando la atención idónea, la atención integral, la atención oportuna, que ya Vanessa les va a poder compartir un poco más. Pero el mensaje es que estamos trabajando de manera articulada, coordinada, trabajamos a diario para poder ofrecer no solo un acompañamiento, sino que un apoyo completo de principio a fin para nuestras empresas ya establecidas
y también para los nuevos proyectos de inversión. No quiero dejar fuera también el trabajo que hacemos articuladamente con la Cancillería. Nos reportaban esta semana que hay 23 consejeros económicos nuevos ubicados en embajadas o consulados que se consideran estratégicos a la fecha para atracción de inversiones, y de toda la captación de empresas o interesados que puede ser a nivel presencial, porque las delegaciones vienen y quieren venir al país, o de manera virtual, nosotros estamos dando la atención técnica y administrativa que se requiere. Así es que eso es un poco de lo que estamos haciendo, a manera de resumen. Estamos muy orgullosos de todo el trabajo que hemos logrado hacer el día de hoy. Excelente, muchas gracias, Clarisa. Ahorita tal vez en línea con lo que estábamos hablando, ya que trajimos a la mesa a Invest, me gustaría preguntarle a Vanessa, ¿qué estrategias específicas están implementando por medio de Invest para facilitar el proceso de inversión y hacer que el país sea más atractivo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación en nombre de Invest. Y creo que estamos viviendo un momento muy importante que no lo habíamos tenido en el país desde hace bastante tiempo. Como mencionaron, yo llevo 18 años ya en la promoción de inversiones y he vivido muchos cambios en El Salvador. Y bueno, la creación de la nueva agencia, que antes era Proesa, hoy es Invest en El Salvador, nos viene a reposicionar como es la institución rectora para la atracción de inversiones. Asimismo, empezamos a trabajar con estrategias que teníamos que mejorar para lograr esos objetivos que hoy por hoy El Salvador tiene. Y algunas de ellas ya las mencionó Clarisa, entre ellas un asesoramiento personalizado. Cuando una inversionista se acerca a nosotros